Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí, en nombre del Comité Organizador de la CHEC 2020, darles la bienvenida a la sesión Innovación Abierta para la Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible, que estará a cargo de Matías Acosta del PNUD. Eh, llegamos hoy ya a nuestro último día de, de sesiones generales de, de la CHEC. Este es el, el penúltimo espacio y para nosotros como comité organizador ha sido un gusto realmente poder contar con su activa participación. Hemos tenido eh, unos paneles muy interesantes, unas sesiones plenarias también muy llamativas y quisiera entonces simplemente antes de, de ponernos en marcha con este espacio, presentar a nuestro speaker el día de hoy, Matías Acosta, es jefe de exploración de... El laboratorio de, de la Acerator Lab en Argentina de, de la unidad de, de la, del PNUD, perdón, es Visiting Fellow del Centro de Ciencia y Política de la Universidad de Cambridge y CEO de Shaping Horizons, una iniciativa de voluntariado desarrollada para promover eh, la innovación abierta y la diplomacia para la sostenibilidad. Eh, como ven, pues tenemos un, un panelista bastante activo, ha hecho parte también. De la Asociación de Científicos Argentinos en UK y ha coordinado el, 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 y, y desarrollado y potenciado la cooperación científica entre el Reino Unido y Argentina a través de proyectos de movilidad y emprendimiento en las dos naciones. Como ven, pues tenemos un, un panelista de lujo y estoy seguro que este va a ser un espacio muy atractivo y que nos va a generar muchas preguntas. Simplemente a manera de... Esquema logístico, agradezco que puedan tener sus, sus micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión. Eh, los, las preguntas que tengan pueden irlas haciendo en el chat o de igual manera, eh, pues Matías nos, nos va a ir compartiendo y sobre el final vamos a poder tener un espacio también para que ustedes puedan participar de forma activa si prefieren hacerlo eh, a través del micrófono y con la cámara encendida. Entonces, bienvenidos a este espacio y Matías, muchas gracias por acompañarnos. El auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias Fernando, muchas gracias eh, al comité organizador por la invitación y también al British Council eh, que me, me contactaron inicialmente para, para esta charla. Eh, a ver, comparto pantalla para iniciar. La, la idea, lo que voy a hacer es, eh, digamos, no conozco eh, en profundidad el conocimiento de la, de la audiencia, entonces voy a ir por algunos conceptos de... de innovación y de ciencia y su relación con la diplomacia. Eh, y después la idea es pasar un poco a aspectos más prácticos eh, que en los que he estado involucrado y algunas de las enseñanzas que, que encuentro que, que me parece que pueden llegar a ser relevantes eh, eh, quizás en sus futuros trabajos y además eh, dando la oportunidad a, a, a colaborar en algunos de los proyectos en los que estoy involucrado también. Eh, que es la idea un poco, creo, también de, de esta conferencia. Eh, los tres conceptos, digamos, eh, que, que voy a hablar son diplomacia, ciencia e innovación. Y antes de empezar, también eh, quería dar una breve introducción a lo que son los laboratorios de aceleración, ya que eh, somos, digamos, un aliado bastante importante de las universidades, o pretendemos serlo. Es una iniciativa a nivel mundial del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Eh, inicialmente comenzó con 60 laboratorios en 78 países hace aproximadamente un año, eh, hoy se está expandiendo a 30 países más, donde la idea es acelerar el desarrollo con cierta metodología eh, particular, digamos, eh, con conceptos de innovación, conceptos de política pública, pero eh, con experimentación también y teniendo en cuenta de eh, trabajar con actores que no son tan comunes para lo que sería Naciones Unidas, eh, como por ejemplo trabajar mucho con el sector de, de innovación, de emprendedurismo y también con el sector académico. Entonces los invito si quieren a conocer un poco más acerca de los laboratorios, ya que eh, realmente nuestro trabajo eh, se alinea mucho a lo que es tanto la cooperación internacional como la innovación y el trabajo académico. No, no voy a entrar digamos en una charla eh, tan rigurosa en cuanto a los conceptos de, de ciencia y diplomacia eh, pero solo para distinguir o sea tres conceptos digamos hay eh, digamos, en donde se distribuye este este campo este nuevo campo que está floreciendo a nivel mundial diplomacia para la ciencia para lo cual implica facilitar la cooperación científica internacional eh, por ejemplo, hay una foto ahí de César Mistein, eh, premio Nobel eh, argentino, pero que desarrolló su trabajo en, en el Reino Unido y por eso se desarrolló luego un esquema que permite a jóvenes argentinos eh, y de América Latina eh, realizar su doctorado en temas asociados eh, a la biotecnología en la Universidad de Cambridge. O sea, facilita la cooperación internacional. Es un programa que se creó ya hace varios años. Eh, ciencia para la diplomacia eh, e implica colaboraciones científicas que pueden mejorar relaciones internacionales. Eh, bueno, es el caso, por ejemplo, en la foto de Zika, pero actualmente eh, con la pandemia actual que estamos viviendo eh, también se está desarrollando de manera eh, muy amplia este concepto. Y el concepto de ciencia en la diplomacia, donde la ciencia puede, digamos, apoyar concretamente objetivos de políticas internacionales. Eh, en este caso, por ejemplo, Naciones Unidas. El, el programa de medio ambiente o de ambiente eh, está altamente, o se desarrolla, digamos, en base a conceptos científicos y genera relaciones multilaterales, ¿no? Ese sería un ejemplo bastante importante. Algunos de los aspectos importantes y por qué me pareció interesante destacar esto en este contexto, es que facilita el uso de recursos que no necesariamente son accesibles, en nuestro caso, en América Latina, eh, ayuda a obtener datos eh, digamos que pueden llegar a ser eh, representativos eh, de diversas poblaciones, o sea que no están existentes en nuestra región, pero por distintos motivos nuestra región puede llegar a tener interés. Y también, obviamente, eh, es un factor fundamental en lo que son trabajos de campo, que hay muchísimas disciplinas eh, en los, las cuales están involucradas. Por lo tanto, las universidades y la internacionalización tienen un aspecto fundamental en, en este campo. Eh, la historia, para los que no lo conocen, o sea, yo diría que si pensamos en ciclos de 15 años, que son los ciclos aproximados en que los temas eh, en la academia suelen tener picos máximos en cuanto a financiamiento eh, y resultados, ya estamos hablando de que aproximadamente llegamos al pico, eh, estamos entrando en la fase eh, un poco más de maduración, si se quiere, de la, del concepto. Eh, por más que es un concepto muy antiguo, digamos, en el 2008 fue cuando tomó un, un, el, el campo, digamos, se lo reconoció como tal internacionalmente, y desde ese momento, digamos, eh, la academia comenzó a, a tomar eh, digamos, un rol más preponderante, a tal punto, por ejemplo, que el año pasado eh, se abrió un puesto de. Eh, profesor o, bueno, lecturer, como se lo llama en el Reino Unido, en la Universidad College London, una de las universidades más importantes del Reino Unido, particularmente en eh, diplomacia científica. O sea, ya eh, de, de esta manera, digamos, considerando a la temática como avanzada y eh, a tal punto de que se tiene eh, una cátedra particularmente de este tema. Pero como les decía, es un tema en realidad bastante antiguo y ya desde 1955... Eh, hay escritos ya que particularmente hablan sobre el concepto, la práctica, digamos, viene desde muchísimo antes. Eh, y inclusive en nuestra, en nuestra región se ha explotado bastante la temática eh, con ayuda de distintos actores eh, internacionales. Eh, por ejemplo, gobiernos de España o también eh, la AAAS ha tenido un rol bastante preponderante, Marga so Gual Soler, eh, dando distintos tipos de capacitaciones en nuestros países eh, y estableciendo, digamos, o avanzando el concepto. Eh, y particularmente, por ejemplo, en este caso, eh, en Bolivia, eh, se habló mucho de, de cómo. Eh, cómo conectar digamos, la Cancillería con el sistema uni universitario y científico, el tema de la movilidad eh, de, los, de los científicos eh, para, por ejemplo, ocupar puestos públicos y también el hecho de eh, cómo, digamos, científicos en el extranjero, la diáspora, pueden llegar a fortalecer muchísimo el sistema, eh, los sistemas nacionales eh, de ciencia y tecnología y de innovación y acá es, una, eh, es un aspecto que quería mencionar, eh, yo realicé mi carrera, eh, estuve 10 años en el exterior, más que nada Alemania y el Reino Unido, aunque un tiempo también en Suiza y en eh, Japón, eh, y, y fui un miembro activo digamos, en las diásporas de científicos argentinos, tanto en Alemania como en el Reino Unido, de hecho en la del Reino Unido ayudé a fundarla, eh, acá hay alguna de las diásporas que actualmente existen, eh, y creo que, Existen en los países realmente una ventaja comparativa que se puede llegar a explotar para, tanto para la internacionalización como para el desarrollo local de la ciencia, la tecnología, la innovación, por ejemplo, eh, políticas públicas basadas en evidencia, eh, elevar la calidad de del, distintos productos científicos que pueden darse en las distintas naciones. Pero digamos, hay que tener también cierto. cierto observación y carácter estratégico de cómo utilizar eh, estas diásporas. No creo que Argentina eh, sea necesariamente un buen ejemplo en esto, creo que está creciendo muchísimo y está poniendo muchísima eh, importancia o dándole muchísima importancia a la temática, pero es algo, sin, sin embargo, que creo desde mi, mi rol como científico cuando estuve afuera del país, que se podrían explotar de eh, mucha, de, de mucha eh, no necesariamente diría de mejor manera, pero sí de una manera mucho más activa. Eh, sin duda, en la temática hay mucho para hacer. Es una temática muy importante en negociaciones complejas por este carácter que se lo suele llamar de soft, digamos. Eh, por ejemplo, en la izquierda pueden ver un ejemplo de eh, el, cuando se hizo una de las primeras negociaciones importantes del pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos. O a la derecha eh, tuve, tuve el agrado de conocer y tener unas charlas con eh, Peter Aguirre, que fue un... Eh, es pues, un premio Nobel de Estados Unidos, donde en, en casos donde, por ejemplo, Estados Unidos eh, tenía vetado el ingreso de diplomático, digamos, en países como Cuba, Fidel Castro arriba, o Corea del Norte, abajo en su momento, un ministro de Ciencia y Tecnología, eh, los científicos tenían la posibilidad de entrar a esos países y establecer eh, distintas relaciones eh, bilaterales. Particularmente en nuestra región, eh, en cuanto a temas complejos, eh, digamos, eh, el caso de Bolivia hoy por hoy, como, como conocemos, eh, digamos, la situación política es compleja en Bolivia porque hubo un montón de circunstancias que no, no vale la pena entrar en detalles actualmente, pero, sin embargo, eh, se está utilizando la estrategia, eh, eh, digo, de ciencia, tecnología y diplomacia para fortalecer eh, el país, particularmente tuvo un rol muy, muy importante en todo el tema del COVID. Eh, eh, Mohamed eh, fue la persona, digamos, el embajador de ciencia y tecnología, fue la persona eh, y diplomacia que, que lideró muchísimas de la, del tema de, por ejemplo, compra de insumos eh, y, y leyes relacionadas eh, de emergencia con el tema del COVID. Y a su vez... Eh, quería destacar, eh, él toma el rol en parte en, en una, eh, una de las visitas que, que yo estuve en, en Bolivia, eh, donde de hecho él forma parte de una red muy importante que, me, que, que quería mencionarla, que son los clubes de ciencia en América Latina, ya que eh, ofrecen una oportunidad muy, muy interesante de internacionalización eh, debido a el, la metodología que tienen de trabajo, que no voy a ahondar ahora en detalles pero que con gusto, si quieren, en la ronda de preguntas les puedo contar. Eh, y hoy, digamos, eh, se vuelve más relevante que nunca esta temática, por ejemplo, aspectos emergentes, digamos, o donde están altamente relacionados con la temática de ciencia y diplomacia, gobernanza sobre áreas internacionales, eh, espacio, océanos o inclusive Internet, eh, temas de comercio con el tema de valor agregado y la tecnología la regulación de tecnologías emergentes, obviamente también, y el tema de los desafíos globales y los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo hoy, es, eh, es un tema sumamente importante. Esto es la parte un poco, si quieren, más teórica. Ahora voy a pasar un poco a la parte práctica eh, y algunos, eh, menciono acá algunos desafíos, oportunidades que veo en la temática para ya pasar más concretamente a cosas un poco más prácticas. Eh, Digo, puede ser neutral o orientada a esta diplomacia científica. Eh, son aspectos a considerar porque hay una tensión claramente eh, cuando vamos a una o a la otra. Eh, el tema de, de la juventud eh, es bastante, bastante interesante. La diplomacia científica puede eh, permitir, digamos, involucrar a la juventud en aspectos bi o multilaterales. Eh, y lo cual es un aspecto muy importante cuando uno piensa también a largo plazo, eh, pero bueno, hay que desarrollar digamos, los conceptos para eso y, y una cultura eh, para que eso se desarrolle. Eh, hay muchos o va a haber muchos desafíos éticos y regulatorios, más allá de los que hay hoy. Eh, no sé si han, si han por ejemplo. Eh, tenido contacto con el tema del de entrenamiento, por ejemplo, de los autos que el día de mañana podrían llegar a, a ser manejados, digamos, por inteligencia artificial. Eh, depende de dónde se haga el entrenamiento de esa inteligencia artificial, la ética de, digo, si tienen que decir matar lamentablemente a una persona porque es inevitable, depende de dónde fue entrenada esa inteligencia artificial, por ende entran aspectos diplomáticos porque va a haber exportación e importación de autos con inteligencia artificial, como también, obviamente, aspectos eh, tecnológicos por el tema de cómo se hace ese entrenamiento para que respete, por ejemplo, la ética y la moral de los distintos países donde esos autos están siendo utilizados, por ejemplo. Eh, obviamente también eh, el hecho de... Eh, Poder catalizar nuevos entrenamientos es fundamental. Esto es una temática, como mencionaba, ya se creó una cátedra en la Universidad de, de Londres, pero es una temática emergente, muy importante. Eh, y, y obviamente tener una, una medida, un observatorio, por ejemplo, de estas tendencias emergentes asociadas a esta diplomacia, es también muy, muy importante para posicionar los distintos países eh, de manera competitiva. ¿no? Eh, y como mencionaba anteriormente, la diáspora puede llegar a jugar un rol muy muy importante, particularmente en nuestros países que tenemos solemos tener por lo menos diásporas muy importantes, científico tecnológicas en los países eh, digamos con mayor poderío de ciencia relacionado con el eh, ciencia e investigación en cuanto por ejemplo al tema económico, cuánto dinero pueden poner en eh, la investigación muchos países llámese Estados Unidos Alemania Reino Unido donde hay diásporas muy muy importantes por ejemplo en Argentina de argentinos en el Reino Unido estamos hablando más de 200 científicos eh, radicados permanentemente en el Reino Unido de un muy muy alto nivel que realmente pueden contribuir al eh, sistema, sistema científico tecnológico argentino ¿no? pasando a un poco a la innovación y la diplomacia y a los temas un poco más prácticos. La idea, la idea, cuando hablamos de innovación y diplomacia, es un concepto mucho más nuevo, digamos, eh, se, que yo diría que se está construyendo, eh, donde obviamente involucra a otros tipos de actores, eh, involucra a otros tipos de intereses, ya hay un eh, interés claro económico que no necesariamente es, eh, ocurre en la diplomacia científica, puramente dicha. Eh, y, y realmente también es un tema emergente, por ejemplo, eh, Dinamarca creó la oficina eh, tecnológica, eh, como así lo llaman, o sea, hay un embajador tecnológico en tres puntos estratégicos, bueno, obviamente en su propio país, pero en Estados Unidos y en China, con el fin de enfocarse plenamente y únicamente en lo que sería la diplomacia tecnológica o de la innovación. Eh, y hay casos de estudio también bastante importantes de cómo eh, un país puede ganar o puede perder su liderazgo eh, estratégico internacional en distintas temáticas por tener un buen entrenamiento o no en eh, la diplomacia tecnológica, si se quiere, ¿no? o de la innovación. Algunas tendencias globales que se están dando. Hay un reporte muy interesante eh, producido por Leichen, eh, o sea, proteccionismo. Eh, innovación como bien común o innovación local a escala global son tres tendencias que se están dando. Eh, la Unión Europea, digamos, eh, las está plasmando la, o se están plasmando, digamos, las tres eh, y él hace un análisis crítico de, de, la, de estas distintas áreas. Eh, básicamente el proteccionismo, digo, muy brevemente apela a emociones, suele estar motivado por intereses propios, suele haber poca transparencia y creencia en el sistema. Hay un ataque en general al sector privado y hay claramente enemigos externos a los países, digo, ellos versus nosotros, ahí se lo puede llamar populismo o no, eh, pero, pero es una tendencia que se está dando en varios países a nivel mundial. Es complicado en un contexto eh, macro, digamos, de estas características, eh, fomentar, digo, la innovación, eh, la diplomacia o la ciencia y la diplomacia. Sin embargo, eh, si suele tener digamos el efecto soft digamos de tanto la ciencia o la innovación suele ayudar a poder eh, digamos superar estas barreras no eh, la innovación como bien común o sea la Unión Europea es sumamente fuerte en este concepto eh, donde muchísimas de las eh, de los nuevos eh, financiamientos de la Unión Europea obligan a tener conocimiento eh, digo eh, propiedad intelectual abierta, eh, con el fin pensando en el tema del rol de las cadenas de valor globales. Obviamente la Unión Europea piensa también en sus cadenas de valor para simplificar sus cadenas de valor, pero también con el fin, eh, con otros fines más loables, por ejemplo, compartir desafíos lo, globales. ¿no? También hay un sector bastante fuerte de compañías en Estados Unidos que está llevando esto adelante. Particularmente hay un movimiento muy, muy grande en esta temática, en lo que sería... Eh, distintos tipos de software y hardware sencillos, abiertos. ¿no? Eh, y la otra, la tercera tendencia que a mí me parece bastante importante y de hecho es una de, donde, donde digamos, yo he enfocado bastante mi trabajo y les voy a comentar eh, casos concretos eh, donde las universidades pueden digamos, tomar con muy, muy bajos recursos un rol muy preponderante en potenciarlas. Es el tema de las redes locales con una mirada global. Conceptos como SLOC, eh, Small Local Open and Connected o Globalizing, Localizing son algunos conceptos que pueden buscar en la literatura acerca de ellos. Básicamente lo que sucede en estas redes es que hay eh, nodos locales que tienen una conexión muy fuerte y algunos de esos nodos locales se empiezan a duplicar en, en nodos en distintos países eh, donde eh, hay sinergia y conexiones entre los distintos nodos, sin embargo, la presencia más fuerte es entre los nodos en sí, o sea, hay una conexión local y una conexión también global que es un poco más débil. Pero eso lo que permite es eh, generar una eh, conexión, digamos, cuando se establece internacionalización muy, muy fuerte con los ecosistemas locales, lo cual suele traer aparejado que las soluciones, por ejemplo, que se desarrollan, la ciencia que se desarrolla, eh, es más redituable, no en sentidos económicos, sino en sentidos de impactos positivos sociales en, eh, en esas sociedades donde se desarrollan. ¿no? Eh, y si quieren leer un poco más acerca de esto, eh, tengo un preprint hecho con, con dos colegas, eh, donde pueden entrar, está es, eh, publicado abiertamente, si siguen este link lo pueden ver, eh, en el futuro lo publicaremos en una revista. Pero bueno, aquí puse también unos ejemplos, si quieren ver o sacar un print screen, de algunas redes de innovación jóvenes, muchas de ellas, la mayoría con estos caracteres de local, pero conectadas globalmente. La mayoría son de juventud, en este caso, porque bueno, era el análisis de, de, del, del artículo. Eh, voy a hablar eh, del, del Shaping Horizons, de hecho, eh, que es una, una de las redes que yo inicié, pero, pero bueno, las quería mencionar porque realmente son actores bastante importantes que pueden eh, contribuir, digamos, a esta internacionalización eh, de, de las universidades eh, de manera de bajo costo, porque en general son redes voluntarias eh, y con un impacto, digamos, que puede estar magnificado a escala global. Eh, de una manera que normalmente quizás una universidad por sí sola no lo podría haber pensado eh, para darles una idea concreta eh, Global Shapers eh, por más que no se sepa públicamente o sea es una red de voluntarios de jóvenes del Foro Económico Mundial eh, fue la red por ejemplo que impulsó eh, la ley de cambio climático en Austria que fue una de las primeras a nivel mundial eh, fue la red que comenzó el movimiento pro Unión Europea para fomentar mayor cantidad de votos. Eh, hubo, digamos, impactos suma, sumamente grandes por la red, no necesariamente reconocidos como tal, pero eh, realmente tiene un poder de magnificación estas redes eh, que no hay tantas organizaciones que lo tengan, considero yo, con la escala local que estas organizaciones tienen a su vez. Entonces, para ir un poco ya más a la acción, eh, un ejemplo concreto que les quería eh, contar, eh, donde de hecho la comunidad Global Shapers, donde yo sigo siendo miembro, eh, tuvo un rol muy muy importante, en este caso el, el Hub, como se lo suele llamar, imagínense un grupo de entre 20 y 50 personas, eh, trabajan localmente con el objetivo de tener un impacto social positivo en su ciudad, eh, yo estando en Cambridge el Hub de Córdoba con sus miembros en Córdoba eh, decidimos que queríamos hacer un intercambio eh, de emprendedurismo entre el ecosistema cordobés y el ecosistema eh, de Cambridge en el Reino Unido eh, buscamos ayuda financiación escribimos una propuesta que el British Council eh, muy amablemente digamos aceptó una propuesta Bastante chica, digamos, en cuanto a si se lo compara, digamos, a financiamientos externos, pero eh, lo, lo que nos permitió realmente comenzar, digamos, fue, eh, digamos, un, un punto muy, muy importante, porque lo que hizo fue que pusiéramos posibilitar la, la visita bilateral de expertos de Cambridge yendo para Córdoba y de emprendedores de Córdoba yendo para Cambridge, que era la idea de lo que teníamos inicialmente, eh, y esto, digamos, lo que desarrolló fue un, eh, un programa, hoy por hoy, digo, eh, iTeams Córdoba, eh, con un gran componente bilateral. Una, es un nuevo esquema donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba eh, está involucrado hoy por hoy. La Universidad de Córdoba, una de las universidades más grandes del país eh, de Argentina, también está involucrada. Donde lo que se. se de, o sea. Como desprendimiento del proyecto anterior, lo que se desarrolló es este concepto de, donde equipos multidisciplinarios, tra, eh, de, normalmente estudiantes, pero también eh, digamos, gente ya recibida, eh, normalmente joven, trabajan con científicos, investigadores, también gente del sector industrial, en encontrar potenciales aplicaciones comerciales a desarrollos científico-tecnológicos, digamos, eh, incipientes. Eh, junto con esta gente joven que mencionaba. Entonces se arman equipos multidisciplinarios con ese fin. Eh, tiene, tiene aspectos importantes educativos, eh, por eso la universidad está involucrada, pero también promueve transferencia tecnológica, puede potenciar la industria local eh, y de hecho también eh, en principio eh, el objetivo sería crear empresas de base científico-tecnológicas. Eh, Hoy por hoy es un programa relativamente establecido, con, hubo más de 400 postulantes, eh, de los cuales se seleccionaron 35, hubo más de, o hay más de 30 eh, grupos de investigación eh, involucrados, más de 50 empresas locales y mentores capacitados, con la idea de fomentar este ecosistema de emprendedurismo de base tecnológica, donde la Universidad de Cambridge, mediante algunos de sus miembros, sigue estando involucrada. Y dando lugar, sin duda, a futuro, a si hay convocatorias bilaterales, poder seguir expandiendo este concepto. Eh, y acá dejo, eh, el, el proyecto se inició digamos, con Franco Bonafé, que lo pueden ver a la derecha y conmigo, eh, pero luego realmente uno de los aspectos importantes fue que fue cambiando de, de mano eh, y de liderazgo. Eh, ahora igual voy a decir algunos de los aspectos que yo considero que fueron más clares más, más claves digamos para, para el éxito digo el éxito es relativo pero el éxito actual por lo menos o el, el estadio actual cuasi establecido diría del programa eh, no había dinero eh, había esfuerzo eh, y, y lo que sí había era tanto una sociedad civil or, eh, civil organizada digo estas redes de jóvenes que eh, y la juventud creo que es un aspecto bastante importante en este esquema y en los otros que voy a mencionar, porque lo que he visto en varios de los programas incipientes, sobre todo si no hay mucho dinero de por medio, es que cuanto, cuanto más senior nos volvemos en nuestra carrera, creo que estamos más ocupados. Iniciar cosas de cero es más complejo si no hay, digamos, necesariamente una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, cuando uno es más joven... Eh, suele tomar más riesgos, creo que también tiene más tiempo. Y, y lo que me parece importante acá es que no necesariamente algunos de estos actores habían trabajado anteriormente con las universidades. Y estos actores, digo, por ejemplo, Global Shapers en este caso, están eh, 100% seguros, o digamos 99% seguros, en todas las ciudades donde los espectadores de acá, representando distintas universidades, se encuentran localizados. Pues estamos hablando de redes con presencia en más, de 500, eh, en más de 500 ciudades a nivel mundial. Por lo tanto, es un aspecto interesante, por ejemplo, si todavía no han trabajado, el hecho de utilizar estas redes profesionales de jóvenes que pueden llegar a potenciar estos programas de internacionalización. Eh, y en este caso también, como suelen ser redes voluntarias, eh, por lo menos no ha habido muchos problemas de cambios de liderazgo. Eh, el liderazgo realmente progresivamente ha ido cambiando de manos y creo que es uno de los factores de éxito eh, de este programa, como de otros también que voy a mencionar. Eh, Shaping Horizons es eh, un programa también, en principio, eh, voluntariado, digamos, eh, o sea, hoy por hoy no estamos pagando ningún tipo de sueldos, eh, donde hay una, aproximadamente 70 personas que trabajan en pos de este concepto de innovación social para la diplomacia. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente no voy a entrar de nuevas definiciones, esto es una definición análoga a la de diplomacia científica, pero en lo que nos concentramos en utilizar, o sea, el, el globo que ven naranja a la derecha, utilizar un proceso de innovación social, donde por innovación social nos entendemos, digamos, innovación con impacto positivo en la sociedad, es abierto también, para fomentar colaboración internacional, para fomentar diplomacia. Ese es el foco de Shaping Horizons. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso de esa innovación que mencionó? Inicialmente lo que hacemos es, hacemos una apertura eh, a, normalmente a jóvenes, eh, a un programa, un programa de un año que se inicia con una selección de estos jóvenes en una temática particular. Por ejemplo, este año es eh, FinTech, tecnologías digitales financieras para la inclusión. Eh, lo que hacemos es abrimos una, un llamado, una convocatoria, eh, distintos jóvenes aplican, eh, armamos equipos de trabajo con la particularidad que los equipos, eh, digamos, no tienen a dos personas de un mismo país, en este caso, este año es Reino Unido y América Latina, la temática ya la mencioné, o sea, hay cinco personas de cinco países distintos o cinco regiones distintas del Reino Unido y de América Latina. Estos equipos de trabajo se juntan de manera digital, tienen, eh, van por una serie de herramientas inno de innovación que creamos para tal fin, donde van pasando por distintos checkpoints y avanzando en analizar problemáticas comunes locales en sus distintas ciudades. Eh, luego de tres meses de analizar solo problemáticas, no soluciones, solo problemáticas, eh, pasan a la etapa de ideación donde siguen trabajando de manera remota un tiempo y después se encuentran en una especie de conferencia, si se quiere, pero con el fin de avanzar la idea eh, aún más eh, y pichean esas ideas. No damos, o este año por lo menos no vamos a dar premios, porque de hecho el año pasado sí dimos premios y lo que notamos es que el dinero no es el factor limitante para la implementación de proyectos, que es la, la siguiente etapa, sino que el factor limitante suele ser de hecho este acompañamiento, esta ayuda y la motivación y el liderazgo de los jóvenes. Entonces, lo que hicimos este año o lo que vamos a hacer este año es, eh, va a haber una fuente de dinero, o sea, este año 25.000 mil libras, para cualquiera de los equipos que quiera implementar los proyectos, que haya llegado por todas estas etapas de calidad, digamos, o checkpoints, que son además, es un proceso educativo, eh, puedan tener disponible dinero para implementar esos proyectos. Eh, donde hacen una elección al principio del programa en una ciudad donde se van a enfocar inicialmente, con la idea de que luego de pasar el prototipado y comenzar la eh, aceleración o escala, pasan a implementar esa solución, si se quiere adaptada o no a sus realidades locales, pero ya en, en sus distintas ciudades, siempre trabajando como un equipo. Entonces, de este proceso de innovación que nosotros apoyamos durante un año, lo que surge es cooperación internacional. Eh, e idealmente más a largo plazo, eh, impacto social. A, a su vez, de todo esto, de proceso, hacemos investigación para entenderlo mejor, para mejorarlo, eh, y también eh, materiales educativos. Eh, estamos haciendo, de hecho, una, una documental también de todo el proceso. Al alcance de la fecha de esto, eh, para darles una idea del tamaño, eh, han pasado más de 90 voluntarios en lo que es el proceso de organización de este programa de un año, o sea, representando más de 20 países. Eh, hemos sido reconocidos, digamos, por Naciones Unidas Voluntariado, como un proceso para reimaginar el voluntariado en sí mismo para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible de manera abierta. Eh, tenemos una. una red de profesionales de más de 300 personas, donde contamos desde ministros hasta eh, emprendedores de los más destacados de América Latina y del Reino Unido. Se crearon 24 proyectos eh, y hay una representación de más de 15 países en el Reino Unido y América Latina. Timos más de 20 horas de entrenamiento de liderazgos, eh, sin contar digo, todos los entrenamientos de herramientas. Eh, y eh, hay eh, equipos, digamos, que siguen funcionando, eh, pero sin embargo estamos mejorando, digamos, ese seguimiento que podemos hacer de los equipos porque realmente consideramos que hay aspectos de la educación que tenemos que mejorar para seguir fomentando la sostenibilidad de esos proyectos a largo plazo y por ende el impacto social. Eh, tenemos un gran número de alianzas desde... Eh, obviamente, como mencioné, con Naciones Unidas, donde hoy por hoy estoy trabajando, pero con distintas universidades, sector privado, eh, sector de la sociedad civil organizada, etcétera. Hemos realizado una conferencia de más de 300 personas que, en paralelo, se registró y, y se hicieron satélites donde había personas presentes y eh, participaban de manera reno, remota de la, de la conferencia original. Eh, y bueno, tenemos. Eh, muchísimos reconocimientos en medios de todo el mundo y muchísimas impresiones en, en redes sociales también. Eh, no todo es color de rosa, o sea, hemos creado valor eh, en la identificación de, de, de desafíos comunes, locales, posibles soluciones. Eh, hemos desarrollado nuevos intereses, digo, eh, también hemos dado herramientas educativas a innovadores sociales, un desarrollo de una network. Eh, desarrollo profesional sin duda, hemos, hemos digamos, establecido colaboraciones, digamos, bottom-up en cuanto a eh, relaciones bi y multilaterales y sin duda también eh, hemos estado de hecho involucrados con distintas embajadas que nos han apoyado y nos siguen apoyando, así que estamos realmente trabajando de alguna manera con el sector más clásico también de la diplomacia. Sin embargo... Como decía, no todo es color de rosa, hay muchos aspectos que nos dimos cuenta que tenemos que mejorar, y eso es lo que estamos haciendo. Eh, establecer un proceso más estandarizado nos parece bastante importante, el proceso, no la temática, para poder hacer ese seguimiento a esos proyectos. Eh, ayudarlos también a que puedan definir mejor los problemas y, por ende, las soluciones, porque si no, lo que suele pasar muchas veces es que las soluciones tratan de resolver todo y al final no resuelven nada. Eh, establecer estrategias de nuevo también un poco más estandarizadas, es cómo seguir agregando valor para que esa red, esa internacionalización sea constante y siga creciendo a largo plazo. Y también eh, interactuar de manera más estratégica e eh, involucrar a actores, creo, de, del sector diplomático tradicional, es algo muy importante que, que lo estamos haciendo, pero creo que lo, lo podemos realizar de mejor manera. Eh, y de nuevo, el factor limitante no es el dinero, eh, sino desde mi punto de vista es ese, 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 tener esa involucra ese esa reconocimiento de, de un sector muy tradicional eh, en que realmente, en este caso, las universidades, en un proceso de innovación, pueden tener un valor agregado a las relaciones diplomáticas. Me parece que es mucho más importante que el dinero porque el dinero, si eso está establecido, viene solo. Eh, y bueno, destruir valor, este es un análisis académico que estamos haciendo, digo, cuando hablamos de internacionalización solemos hablar, no necesariamente en este momento que estamos viviendo, pero de muchos viajes, pensar me parece en los aspectos negativos eh, que pueden tener nuestras intervenciones de internacionalización, sobre todo teniendo en cuenta... Eh, digamos, eh, si queremos establecer algo a largo plazo, me parece sumamente importante. Tuvimos muchísimas consideraciones de tener un impacto positivo en, en el medio ambiente, pero sin embargo no pudimos compensar eh, toda eh, la emisión de carbono que generamos con los, con los viajes de algunos de los participantes, así que es algo a considerar también a futuro y me parece que está bueno siempre tener un análisis objetivo de los distintos tipos de valores que una, una intervención de internacionalización puede llegar a tener particularmente dejo también acá por si quieren ver eh, el nuevo programa si conocen a jóvenes que estén interesados en la temática de fintech eh, la aplicación está abierta hasta el 30 de agosto o sea quedan unos días más eh, con gusto por favor compartan la, la información y a su vez tenemos un, esto es un programa de innovación abierta eh, También estamos dispuestos a, y de hecho es la idea, eh, shaping horizon como organización la idea es que no trabaja o los programas no son eh, propiedad única de shaping horizon sino la idea es que shaping horizon desarrolló el concepto tiene eh, el concepto desarrollado va a seguir mejorándolo y haciendo investigación pero la idea es que cada uno de los programas eh, shaping horizon sea co-dueño de alguna manera o comparta eh, el liderazgo de la organización con organizaciones locales así que si les parece interesante, con gusto pueden escribirnos. Ahí dejé el mail info at shapinghorizon.org, eh, donde el proceso, digamos, está establecido, se está haciendo mejorando de manera continua. La temática, por ejemplo, fintech, es lo que solemos cambiar y, y siempre estamos abiertos a charlar de relaciones bilaterales con otros países y de otras temáticas. A ver, aspectos de claves de éxito que me parece, cómo hicimos para llegar hasta acá. Eh, creo que el liderazgo fue importante, de nuevo muy poco dinero inicial, literalmente cero, eh, y bueno, un salto exponencial porque ganamos una gran, bastante grande, pero estuvimos un año y medio trabajando sin absolutamente nada de dinero. Eh, hoy, de hecho, eh, tenemos eh, demasiado dinero en el sentido de, buen sentido de la palabra, digo, tenemos que gastarlo y tenemos hasta problemas en gastarlo. Eh, por lo cual creo que, que es importante ese construir primero para luego buscar dinero. Me parece que, que eso fue una de las claves de éxito de, de este programa. Eh, conexión de nuevo con el ecosistema local mediante la sociedad civil organizada, primordial en este caso, si no, no hubiera ocurrido. Eh, uno de los aspectos como estos voluntariados, siempre buscamos dar valor a cada una de las personas que pasa por Shaping Horizons, la juventud de nuevo fue empujando esto, eh, un aspecto sumamente importante. Eh, las redes de profesionales eh, que, que vinieron aparejadas con esta sociedad civil organizada, también sumamente importante. Sin duda, el prestigio de la Universidad de Cambridge también es uno de los aspectos que no se puede, digamos, no mencionar. Eh, si estuviera surgido de otra universidad que no tiene el renombre, internacionalidad, el renombre internacional y la posibilidad de internacionalización como la Universidad de Cambridge, quizás no estaríamos en el estadio en el que estamos. Y el último ya para terminar eh, y dar lugar a preguntas, debates, charlas, eh, que quería mencionar el último ejemplo de también de innovación y diplomacia, particularmente innovación abierta. Abajo pueden ver un sensor de bajo costo de calidad de aire que mide material particulado. Eh, el sensor, digamos, el diseño se desarrolló por un grupo eh, de científicos y de estudiantes de la Universidad de Cambridge. Eh, es un diseño abierto, Seneca se llama el grupo. Actualmente, eh, donde lo que se hizo es que se compraron partes, se llevaron eh, eh, o las llevamos a, a Argentina hace unos años, eh, y dimos clases en dos universidades públicas nacionales, la Universidad de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires, donde estudiantes se ensamblaron, de distintas carreras se ensamblaron los sensores. Luego se hizo un testeo cali de calidad de esos sensores, y esos sensores lo que hacen es. En, se, los entregamos a voluntarios que lo atan, eh, atan esos sensores en bicicletas. Entonces, cuando están andando en bicicleta, digo, para ir al trabajo o en su vida diaria, miden la calidad de aire de la ciudad de Buenos Aires. Ahí abajo pueden ver un mapa eh, de, digamos, de, de la contaminación en ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estos son datos aglomerados. Eh, y el aspecto importante acá de la diplomacia... Eh, si se quiere de la innovación, en este caso, barra científica, eh, creo que eh, un aspecto que quería destacar, bueno, primero el hecho de que la, el embajador Marquent, en su momento el secretario de Estado, eh, el secretario de Estado de Ambiente de Argentina, eh, Berman, digamos, eh, tuvieron eh, un contacto bastante eh, Interesante, digamos, mediante este proyecto. De hecho, hoy por hoy el proyecto eh, sigue funcionando en la Argentina con el nuevo gobierno también. Pero un aspecto que quería mencionar acá, que me parece importante, que la internacionalización y este concepto de innovación y diplomacia pasa a otro nivel, me parece, porque pasa al hecho de que eh, hoy por hoy se están estableciendo planes, de hecho, ya desde ese momento se establecieron planes para que informe esta información a la política pública particularmente en este caso a un diseño estratégico urbanístico entonces me parece que, que también era un aspecto eh, interesante a destacar en este caso un poco de, de creo que de, de, el liderazgo también tuvo, tuvo importancia digo las personas que, que lo, lo empujamos al principio pero eh, también eh, un poco de serendipity casualidad eh, porque, bueno, justo el, eh, una persona técnica del gobierno estaba en búsqueda, digamos, de establecer un proyecto de calidad de aire, creo que la conexión con el gobierno eh, permitió una escala que no, no hubiera sido posible sin esa conexión, eh, y que hubo, o había recepción inclusive en ese momento, también hoy la hay eh, política, aspecto muy importante para la escala, sin embargo también trae aparejado... Eh, que los tiempos, digamos, de implementación se expanden muchísimo por el hecho de distintos tipos de aspectos políticos que normalmente si fuera un proyecto de índole más científica, de común y corriente, no habría que tener en cuenta. Eh, un aspecto importante e interesante me parece, eh, no es el único caso de éxito de la Universidad de Cambridge de esto, de nuevo la juventud, este proyecto o el diseño inicial de los sensores es un... Eh, es un programa final de curso donde entre 5 y 15 estudiantes forman un equipo multidisciplinario junto con científicos eh, para elaborar herramientas de innovación abierta que pueden ser implementadas en distintos lugares. Eh, me parece importante destacarlo también por el hecho, de nuevo, eh, la juventud toma después de que se desarrolla ese curso el liderazgo para mejorar, avanzar esa... Esa implementación inicial o ese desarrollo inicial y ayuda a que tome la escala de internacionalización que hoy por hoy está tomando, que está siendo implementado en varios países a la vez, no solo en Argentina. En este caso, el apoyo económico de la universidad inicial creo que fue bastante importante. Estamos hablando igualmente de menos de 10.000 dólares, no es un apoyo alto, pero es, son proyectos, creo, a veces eh, high risk también en el sentido de que son cosas sumamente nuevas que. En, no, no tenían demasiado, necesariamente demasiado historial eh, ni las personas ni el proyecto en sí como para otorgar quizás este dinero, por eso creo el, el riesgo asociado, pero bueno, eh, creo que fue un aspecto importante y también sin duda el prestigio de la Universidad de Cambridge, digo había un interés claro y concreto de los distintos actores involucrados en trabajar porque esto venía de la Universidad de Cambridge, si hubiera venido de otra universidad quizás el interés hubiera sido menor. Nuevamente no quiero decir que si hubiera venido a otra universidad no hubiera ese pasado pero me parece que el prestigio de la universidad tiene un rol que cabe la pena eh, destacar bueno con esto eh, muchísimas gracias por su atención espero no haberlos eh, aburrido mucho espero eh, que haber puesto en claro esa relación entre ciencia entre innovación y diplomacia eh, aspectos de, de conceptos de, de redes y de la sociedad civil de cómo involucrarlos con las universidades que me parecen bastante importantes y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta, comentario o inclusive posibles colaboraciones que quieran establecer. Muchas gracias. Bueno, Matías, no, muchísimas gracias a ti. La verdad es muy interesante, eh, una aproximación muy clara y precisa a, a temas de, de gran relevancia hoy en día. Esta mañana eh, en un panel hablábamos del tema de la de, las, de los requerimientos y las competencias necesarias para, para vivir en el mundo actual y cómo eh, los procesos de internacionalización pueden aportar a la formación de cierto tipo de ciudadanos con cierto eh, global awareness o, o este, esta, este pensamiento sobre la, los, los retos que tiene el mundo hoy en día más allá de simplemente viajar por el mundo. Y creo que ese es un buen, buen ejemplo de cómo comenzamos a articular distintas funciones en, en, en el mundo y, y, y particularmente en las instituciones de educación superior Adicionalmente creo que es interesante porque lo has vivido y creo que dentro de tu presentación pudiste plasmar eh, no solo tu experiencia como científico sino también tu, tu experiencia y como persona y se, se nota en ese en esa forma en la que en la que lo reflejas entonces felicitaciones y muchas gracias hay un par de preguntas que tenemos del público Matías que, que te voy a transmitir eh, tenemos una, una, una pregunta por parte de Juan Fernando Rivera y dice si si se evidencia una proyección positiva en procesos como de, o en el mecanismo de diplomacia y cooperación sur-sur o cooperación triangular desde las universidades, es decir, lo, 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 lo es ya palpable, es, es posible en este momento ya identificarlo en las universidades, especialmente en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ya existen ese tipo de herramientas en las universidades para poder eh, cumplir o avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de lo que has. Mencionado. Eh, o sea, digamos, eh, se cortó un poquitito, pero si entendí bien el foco, digamos, si existen mecanismos para generar esta internacionalización entre universidades sur, eh, cooperación sur-sur. ¿Sería eso el resumen de la pregunta? Sí, 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 sin lugar a dudas, eh, sí existen. Eh, el, el, a ver, la mayoría de las cosas que yo conté acá. Eh, a ver, ¿cuáles son los factores limitantes? En las, empecemos por ahí, creo, ¿no? De, en las universidades en el, en el sur, por así decirlo. El factor limitante suele ser dinero. Eh. Factor limitante, eh, si estamos hablando de América Latina, yo creo que las, las universidades top de cada uno de nuestros países tienen nivel suficiente como para establecer esto, o sea que no creo que sea un factor limitante. Eh, y si, por ejemplo, nos enfocamos a los distintos casos que mencioné, eh, en donde están o suelen estar las universidades más importantes de nuestros países de América Latina, suele haber siempre estas redes de jóvenes, por ejemplo, digo Global Shapers, clubes de ciencia. Entonces, si a mí me preguntan, uno podría decir, bueno, ¿están los mecanismos presentes? Sí. Eh, habría que, yo creo que para, para la internacionalización, en parte, esos o, sea, o como por lo menos yo veo esas etapas iniciales, las redes profesionales juegan un rol importante digo, y normalmente en América Latina tenemos... Solemos confiar bastante en la confianza y en el hecho de conocer a las personas. Eso puede llegar a ser un factor limitante entre la cooperación sur-sur, pero si, si existen esas redes, eh, el otro factor que mencioné que era limitante, que podría llegar a ser el dinero, yo creo que se puede compensar eh, de buena manera eh, fomentando inicialmente, que se genere con un mindset, digamos, con una mentalidad cuasi emprendedora. De hecho, eh, contemplando no necesariamente emprendedurismo como creación de empresas sino como creación de algo nuevo en este caso sería esta internacionalización y creo que que por ende sí están preparados lo que pasa que también hay que tener en cuenta y creo que eso es real el promedio de población altamente educada en nuestros países suele ser eh, el promedio digo la cantidad de gente altamente educada que puede llegar a tener interés y conocimiento como para fomentar estas cosas, suele ser el número mucho más reducido que en otros países desarrollados. O sea, eso también es un factor limitante, ¿no? La, la cantidad, no la calidad, me parece, eh, de un, recursos humanos preparados para esto. Pero creo que, que sí se puede establecer, eh, y, y de hecho, estoy pensando a ver si se me ocurre algún caso concreto ahora. Eh, de características similares, eh, y sí se me ocurre uno, por ejemplo, hay un proyecto bastante similar eh, de, en calidad de aire, eh, donde hay cinco universidades de América Latina involucradas eh, que ganaron financiamiento tanto local como internacional, porque Cooperación Sur-Sur también puede estar apoyada digo, por, por dinero extranjero sin ningún problema. Eh, y, y realmente yo creo que van a llegar a, a formar una red eh, no muy distinta a la que, a la que establecimos ¿no? con este proyecto. O sea que creo que sí la situación eh, y las condiciones están dadas, eh, pero sí creo que la mentalidad y ese liderazgo de, de emprender algo nuevo, y de nuevo no el sentido de emprender una empresa, creo que es sumamente importante y, y no necesariamente en América Latina es una moneda corriente esa mentalidad. Mientras que en otros países ese riesgo inicial creo que sí es un poco una moneda más corriente. Entonces, creo que esos serían comentarios. Creo, creo, que, creo que lo que menciona se, se conecta con otros comentarios que, que hacían acá y es que es, es un tema importante para trabajar al interior de las instituciones, ¿no? Entendiendo de pronto que de las universidades, entendiendo que no es un tema de pronto que hace parte de la cultura eh, de los países del sur probablemente. Eh, se convierte en un elemento estratégico para que las universidades lo tengan entre sus prioridades y sus procesos formativos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, por ejemplo, en Shaping Horizons la idea es que de alguna manera se acople de manera digital a, a un recurso más eh, en esta temática. Y de hecho hay un movimiento de estudio, eh, no, no soy experto en la temática, pero el, el Quintupe... Helix of innovation, como le llaman, eh, donde realmente las universidades pasan a tener un rol preponderante en este tipo de innovación. Y, y la innovación no como representación de generación necesaria de empresas, pero generación de valor. Eh, y esa generación de valor sin duda eh, se puede dar mediante, por ejemplo, la internacionalización. ¿no? Muchas gracias. Eh, Matías, nos, nos han preguntado un par de personas si puedes. Eh, de pronto ampliar y volver a, a, la, a la presentación del programa, las, las fechas, los tiempos, las condiciones la convocatoria que mencionaste durante tu presentación. Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, un segundo que, que comparto la. A ver. Eh, ¿por ¿Dónde estaba? Acá. A ver, ¿cómo es el tema? Acá eh, hay dos cosas en esta femina, ¿no? Eh, una es, hoy por hoy, eh, todavía decidimos, eh, no, vamos cambiando variables de a poco, porque en parte, de hecho, hacemos investigación de esto. Todavía esta, esta inscripción digo que está abierta, esto es un programa ya establecido, la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, eh, Global Shaper Buenos Aires de Argentina, Naciones Unidas, Programa de Desarrollo. Eh, el Laboratorio de Aceleración de Argentina y Naciones Unidas Voluntariado de América Latina son los que están llevando esto a cabo junto con Shaping Horizons de la Universidad de Cambridge. ¿no? O sea, este programa ya está establecido, está, digamos, siendo organizado. Hoy por hoy está abierta en inscripción a jóvenes eh, para que participen de este programa de un año. ¿no? Hoy por hoy es jóvenes entre 20 y 32 años. Nos enfocamos en esa fecha porque en, en esa edad por un tema de, de que suelen de nuevo tener más libertades eh, temporales, digamos, los jóvenes en hacer algo que durante un año va a ser voluntario, digo, porque nadie va a ganar dinero con esto, eh, de crear esos proyectos. Sin duda, a futuro estamos considerando que la inscripción sea abierta en cuanto a edad, ¿no? Entonces, quería recalcar eso, digo, es la edad, hoy por hoy la temática es fintech, eh, donde pedimos un poquitito de experiencia, pero la experiencia no tiene que ser mucha. Eh, y, y la idea es que eh, el periodo de preincubación, donde se desarrollan problemáticas eh, comunes, o sea, el estudio de esas problemáticas comunes, entenderlas, es durante tres meses, o sea, aproximadamente del 25 de septiembre al 24 de diciembre, online, donde cada dos o tres semanas van entregando estos deliberables que les mencionaba con herramientas de innovación eh, que desarrollamos para este fin. Eh, de ahí eh, invitamos en persona, si lo permite la situación, eh, a equipos que vayan a Buenos Aires. Esta vez, la vez pasada fue en Cambridge. Eh, y además, damos la oportunidad también que participen de manera remota, pero siempre y cuando vayan avanzando por las distintas etapas de innovación que les vamos dando. Eh, y después, bueno, pasan en la implementación, donde ya realmente les damos el dinero para la, la aplicación, además de los 25.000 libras. Para la implementación de esos proyectos, eh, tenemos un fondo de 10.000 libras para poder eh, enviar algún equipo a, o algunos pocos a la Universidad de Cambridge, ya que reciban más, más entrenamiento y ya eh, estén expuestos a, a pichear para recibir inversión de capital mucho más elevada. ¿no? Lo nuestro es incipiente, es para este, este riesgo inicial que a veces es difícil eh, de. De conllevar, ¿no? de, y además uno no sabe quizás cómo iniciar un proyecto, es, esto es lo que apunta este, este programa: eh, ayudar a sobrellevar ese riesgo inicial, dar capital inicial para que se generen esos proyectos, con el agregado particular de que conocemos de por medio, o los jóvenes conocen de por medio, personas de otros países, interactúan con personas de otros países. Eh, y la idea es que la implementación, si va todo bien, se dé primero en un país, pero después se replique en otro país o se adapte a otro país. Entonces, eso es lo que hoy por hoy está abierto. Lo otro que también está abierto, pero eso siempre está abierto, eh, si hay alguna persona de alguna universidad eh, que estuviese interesado en crear todo un programa bilateral, y de nuevo nosotros tenemos la mayoría de las cosas hoy por hoy estandarizadas, porque digo, tuviesen un interés particular en trabajar con nosotros, Shaping Horizons, como organización. En un programa similar donde esté arraigado a su universidad con otra universidad de otro país, eso lo podemos discutir eh, sin ningún tipo de problema. De hecho, es la idea del programa que después pase a estar en distintos países y se desprenda de lo que es Reino Unido y América Latina, pero que pase a distintos lugares del mundo. Digo, puede ser Colombia, China, eh, digo, es la idea, la idea es que se desprenda. Eh, para eso simplemente pueden escribir al, al mail que pongo en pantalla o a mi mail que tienen también abajo sin ningún tipo de problema y, y lo podemos conversar. Obviamente son otro tipo de conversaciones. Bueno, Matías, eh, creo que eh, hemos abordado las principales preguntas que habían del público. Eh, nuevamente agradecerte por tu tiempo. La verdad que eh, ha sido una presentación bastante clara, bastante concreta y con ese eh, sabor especial de, de, de hacerlo desde tu experiencia que creo que siempre eh, permite una interpretación mucho más clara de, de los alcances y los retos que se tienen al implementar ese tipo de iniciativas. Creo que, que también ha sido un esfuerzo muy importante de tu parte podernos dar esas claves del éxito, pero esas posibles claves, claves del fracaso que al final al poner en marcha una iniciativa son fundamentales. Eh, a los participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Eh, cada vez nos acercamos más al fin de la checa. han sido tres semanas muy importantes, con, con temas diversos, con un valor académico muy valioso. Y bueno, lo más importante es que queda acá, quedan con, to, con el contacto de Matías, quedan con esta buena experiencia y, y esperamos que puedan eh, contactarlo directamente para que lleven a cabo eh, las iniciativas o, o puedan acercarse para tener más conocimiento. Los esperamos y los invitamos a que sigan visitando eh, el exhibition hall que tenemos y nos queda un pendiente día de las 4 de la tarde. Entonces, todos bienvenidos. Matías, muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde. Igualmente, para muchas todos. gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.